La verdad que, bueno, estamos viendo un alto acatamiento a la medida de fuerza. Bueno, vamos a convenir que en el marco de la discusión salarial que venimos sosteniendo, el día viernes se pasó un cuarto intermedio para el lunes. El lunes tuvimos una propuesta concreta que lamentablemente no fue suficiente para nuestra consideración y de todos los trabajadores del Estado provincial. Así que bueno, tuvimos que tomar esta medida de fuerza, un paro por 24 horas para el día de hoy, miércoles. ¿Cómo están funcionando? ¿Están funcionando con guardias mínimas, al margen del acatamiento, ¿no? Sí, bueno, eso queda muy en claro. Nosotros queremos que la atención en relación a COVID, a esta pandemia que estamos atravesando, que es un contexto en general a toda la sociedad, debe estar garantizada. Y estamos viendo que toda la atención en relación a esto está garantizada. Así que, bueno, cumplimentando con lo dispuesto, ¿no? Bueno, y esperando, me imagino, una nueva convocatoria paritaria para, bueno, ver cuál es la nueva propuesta, ¿no? Si es que la hay. Sí, nosotros estamos esperando una nueva convocatoria que seguramente se dará. Y bueno, lo que esperamos es una mejora sustancial, ¿no? Que sea significativo en el sueldo de cada trabajador y anhelando primeramente, sobre todo en este contexto que estamos atravesando, vuelvo a repetir, un reconocimiento, un mejor reconocimiento a los trabajadores de la salud que estuvieron trabajando y aún siguen trabajando y aún así todo también tuvimos compañeros que han dejado la vida en este trabajo, un mejor reconocimiento a cada trabajador de la salud. En este caso, la propuesta estaba muy lejos de lo que ustedes pretendían. Sí, la verdad que sí, estaba muy lejos, teniendo en cuenta las sumas fijas salariales que hemos percibido, porcentaje que para nosotros es insuficiente y más allá de esto queremos rescatar, revalorizar que cada trabajador hoy tiene que tener el reconocimiento que merece, vuelvo a insistir, con los trabajadores de la salud, que son los que hoy sostienen este sistema de atención a toda la comunidad.